Jaime Refollo, soy el director de Y si te digo que eres tú, el título está en inglés, que es And if I told you it was you. Es una película que intenta narrar una serie de acontecimientos en el proceso de investigación de mi trabajo que tienen que ver con intentar identificar elementos geométricos, o sea, formas de un lenguaje que tengan que ver con el movimiento corporal humano. Si ese movimiento natural del cuerpo registra una huella y si esa huella se repite y se relaciona con la anterior, ¿existiría en esa relación algún tipo de lenguaje que pudiésemos identificar? La película intenta registrar aquellos acontecimientos que se dan en la investigación de la geografía del pensamiento, que es como denomino al estudio de las formas del movimiento del cuerpo que se inscriben dentro de una hoja de papel, porque trabajo con lápiz y papel. Eso es lo que registra la película. En la película vemos el desarrollo de mi trabajo, pero vemos también cómo yo, dándole unas herramientas corporales a una persona, es capaz de llegar a las mismas conclusiones que yo. Esas conclusiones pueden ser tan complejas como llegar a la realización de una línea recta perfecta, mano alzada. E intenta mostrar que existe un lenguaje y que podemos identificar por medio de esos elementos geométricos. Se intenta también demostrar que ese lenguaje no es propio de mí, porque yo lo he intentado trabajar mejor o no lo sé, no. Es un lenguaje que tiene que ver con todos. De hecho, en la película se ve como yo a una chica joven le intento trasladar parámetros físicos con los que ella ejecuta a mano alzada una línea recta perfecta.